su concierto, como lo dijimos al principio, uno de los más grandes o más importantes conciertos de rock que se hayan realizado en nuestro país. Vamos a conversar con Iván Valenzuela, cuando en este minuto la gente detrás nuestro está haciendo abandono del Estadio Nacional, más de 50.000 personas, para que Iván ahora haga un pequeño balance. ¿Cómo te pareció este concierto? Lo primero que hay que decir es que es bien difícil hacer un balance una vez terminado el concierto. El concierto terminó hace cosa de 10 o 15 minutos. Hay varias cosas. Primero, la tensión que provocó Axl Rose con su lenguaje grosero, con sus expresiones bastante groseras con el público. En la cancha había gente muy excitada y muy enojada con las expresiones del vocalista. Creó una tensión innecesaria, creó una tensión además injustificada. Era una persona que llegó 2 horas tarde al concierto, era una persona que cuando llegó al país agredió a 3 periodistas, 3 personas de la prensa. Y eso entonces es difícil de entender, y esa tensión yo creo que marcó el desarrollo del recital en 2 partes. La primera parte estaba un poco fría, después vino este exabrupto, y finalmente costó para que agarrara el concierto, costó para que se impusiera el virtuosismo, la calidad de Guns N' Roses, que finalmente estuvo en este escenario, estuvo como todos lo esperábamos, como todos sabíamos que tenía que hacer, y creo que finalmente convenció y dejó muy satisfecho a la gente. Sí. ¿Pero tú crees que toda esta larga espera que él dio al principio, casi 2 horas, es parte de la estrategia de él? ¿Le gusta como que la gente esté un poco en estado de catarsis, o no? Yo no sé si es parte de una estrategia. Él ha dicho que él no puede, él tiene que seguir los ritmos que le impone su propio cuerpo y que no puede cantar temprano. Generalmente acostumbra a cantar tarde. Yo no sé si era una estrategia, pero es una falta de respeto. ¿Y el público cómo crees que se portó? Yo creo que el público fue incondicional, aplaudió incluso las canciones cuando no debía haberlo hecho, cuando Axl Rose se sentó aquí en esta escalera y dijo varios garabatos bastante fuertes. Que realmente no eran como para aplaudirlo. El público fue incondicional, y yo creo que lo pasó bien. Cierto. Bueno, y nosotros vamos a tener que retirarnos rápidamente de aquí, Iván, porque están desmontando el escenario, ya que esta gente viaja a Buenos Aires. Ahí va a ser el próximo concierto. 1 año y medio de gira, y nosotros giramos hacia allá y nos despedimos, y ha sido una noche muy, muy entretenida con Guns N' Roses. Hasta una próxima oportunidad. Ojalá sea un nuevo concierto. Gracias, Iván. Chao. Yeah.